el agua ya me llegaba hasta la cabeza. Y ver mi cuerpo, verme, inclusive traté de tocarme en varias ocasiones, pero no me alcanzaba, no, nunca llegaba. Y yo seguía sintiéndola. Como sentir o saber que no existe la muerte. ¿Sabes quién hemos estado como...? Gabo. Gabo. ¿Qué haces? Nada, borrando unos videos viejos. Muy bien. Oye, ¿no te gustó la plantita? Sí, sí me gustó. ¿Sí? Sí. Estaba en el baño. Ah, ¿no era para el baño? No, no era para el baño, era para la sala porque está padre y huele rico aparte. Ah, pues la ponemos en la sala y ya está. Bueno. Oye, y pues las cajas siguen sin estar desempacadas. Ay, ya sé, perdón. Oye, yo te ayudo, no, a desempacar. No, déjame hacerlo a mí, por favor, quiero hacerlo para ti. ¿En serio? No, sí. Tienes tiempo, estás haciendo cosas y mi ropa sigue en cajas. Déjame hacerlo por ti, por favor. Bueno, pero necesito que el azul esté bajo el gris y el gris arriba del morado y así. Ah, o sea, ¿quieres 5 centímetros de separación entre cada una cuando estén colgadas? Sí. Eso lo vas a tener que hacer tú. Oye, pero yo lo puedo hacer por ti, seguro. O sea, yo puedo empezar a desempacar y ya. Déjame desempacar por ti, por favor. Vieras cómo extraño el café. ¿No puedes tomarlo ni descafeinado? No, hombre, desde la operación me prohibieron casi todos los placeres de la vida. Bueno, al menos seguimos vivos. Pues salud por estar vivos. Salud. Asunto. Natalia. ¿Qué con Natalia? Se mudó con Gabriel. ¡No! ¡Felicidades! Ah, o sea, no estamos contentos. Tú y yo lo conocemos muy bien, sabemos de qué pie cojea. Y por último, pero no menos importante, ajá, me voy a referir aquí a tu obra de arte. Estas señoritas, modelos... ¿Qué tiene? Nada, están padrísimas, mira. Por ejemplo, esto. ¿Qué? Que ni siquiera sé qué parte del cuerpo es. ¿Quieres que te explique? No, ya está mi hablar. Parece un jabón. No, sabes, bueno, eso sí sabes perfectamente lo que es. El punto es que estas van al estacionamiento o a la bodega. Por si ya las iba a colgar ahí. No, Gabo, no. Todos cambiamos, tú, yo, todo el mundo. Dale una oportunidad. Natalia es muy joven. Anímate, hombre, es la ley de la vida. ¿Por qué no lo hablas con Yolanda? Le he estado llame. Para que vuelva, no me contesta. No solo no me contesta, ni siquiera me devuelve las llamadas. Te voy a decir lo que ella me dijo una vez a mí, antes de la operación. Uno no puede controlar las cosas que nos pasan en la vida. Pero sí podemos controlar los efectos de las cosas que nos pasan en la vida. ¿Sí entiendes o te explico? Por favor. Anímate, hombre. Ahí está. Como pueden ver, es más maña que fuerza, aunque la fuerza también es importante. Y por eso les quiero hablar de la importancia de la alimentación. Así que les quiero recomendar un local. Yo conozco todos los restaurantes de aquí alrededor. Comida orgánica, barata. Y además, escuché por ahí que si uno lleva el uniforme de paramédico, les hacen descuento. Y además es riquísimo. ¿Estos son los nuevos, chaval? Sí, cómo no, sí. ¿Por qué no mejor les explicas cómo deben de entregar la ambulancia? Claro que sí, Erika. Las ambulancias se tienen que entregar enteras. Échale más carnita, acuérdate cómo era. Sí. Vas, tú puedes. Claro, ya entendí. Ustedes dos, adelante, por favor. Todo en orden. Al parecer, no les han explicado que los pantalones se usan por fuera. Como diría el patrón, no somos militares. ¿Firmes? Posición de firmes. Al parecer, tampoco les ha quedado claro.
frente a quien están varados. Estoy hablando de Erika Ávila. Para todos ustedes, la jefa. Chava. Vamos muy bien. Ella es probablemente uno de los mejores paramédicos que tiene esta institución, si no es que la mejor. Chava. Y vean, perdón, cómo usa el uniforme, cómo lo porta. ¿Han visto a alguien que lo porte de esa manera? Estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una diosa. Chava, ya. Sí. Sí. Ah, sí. No, ya, ya voy para allá. Te los encargo. Yo me encargo. Bueno, como les decía antes, yo soy Salvador García, pero me puedes decir Chava. La verdad es que esto de ser paramédico les va a cambiar la vida. ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí están los tres proyectos que se habían quedado encajonados. Está el proyecto de seguridad, el proyecto de... ya no falta que firme el doctor. Ya deja eso. No te preocupes, todo está bajo control. Sí. ¿Hay manera de convencerte? No. Es que ella... ella me necesita ahorita y... pues nada más nos tenemos la una a la otra. ¿Hay noticias de Marco? No. No. Ni las van a ver. Estoy sola en esto. Sabes que tienen las puertas abiertas aquí siempre, ¿verdad? Gracias, Raúl. Buenísimo, yo te lo juro. Y además es muy saludable. Lo mejor de todo es que el local queda a una cuadra de la central. Y es barato, barato. O sea, no barato. O sea, barato de precio, pero de alta calidad, muy alta calidad. No, gracias. ¿No gracias qué? No me interesa. ¿No te interesa qué? Ya la semana pasada me trataste de vender tu porquería esa. Y ahora mi meta es que sea un puesto no sé qué milagroso. No, pues claro que es un milagro porque no lo conocí antes y es lo mejor que hay. A ver, nadie le pone Nutrichava y compañía a un negocio. Un genio, ¿eh? No, y entiendo que a ti también te dé celos, ¿eh? Pero no tienes por qué criticar a un gran... Ah, Nutrichava. Suena como a crema antiarrugas que usa tu tía Yola. Sergio, una pregunta. ¿Cómo se dice un atropellado con hemorragia interna y familiares violentos en clave? Ay, ¿ahora te vas a desquitar conmigo? Escuché por ahí que hay que limpiar la bodega, ¿eh? ¿No qué? No, por favor, no. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? No me acuerdo, la verdad. Mira, se dice que traes un 36 papa con 49 de indio en 7 coca. Es cierto. Se dice 41 papa con 45 indio y 3 coca. No, 36 papa, 49 de indio y 3 coca. Por eso. ¿Por eso dijiste 7? No, acabo de decir 3. Dijiste 7, Chava. Por eso. ¿Dijiste 7? No, dije 3. No es cierto, dijiste 7. No nos interrumpas. Esto es importante, Sergio. Gracias. Aunque también puedes decir que traes un 5G blanco con 17 indio en 27 pipa. Estás muy cabrón. Gracias. Así Erika nunca te va a pelar. Ni siquiera quería andar contigo, ¿eh? ¿De qué hablas? Ay, ¿de qué hablas? Este pendejo. Hermes 1, tenemos un 5 Bravo en la colonia de doctores en Lorenzo Boturini, número 14. Es urgente. Infórmeme de su llegada.
¿Usted es para uno? No, 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 soy paramédico de la Cruz Roja, Gabriel Gaitán. Vengo porque me llamaron para una atención prehospitalaria. ¿Cruz Roja? Sí, Cruz Roja. ¿No? ¿No? ¿No está para uno? No, 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 gracias, Cruz Roja. 9 minutos, Gabriel. Perdón, ¿eh? ¿Qué? Desde que hice la llamada hasta que llegaste al servicio pasaron 9 minutos. Hace media hora yo hice 6. ¿Esto es un simulacro? Una de 3. O te estás tardando mucho en ponerte el equipo, o no estás escogiendo bien tu ruta, o vas muy lento. ¿Cuál fue? A ver, déjame ver si entendí. Vengo matándome para atender un baleado y es un simulacro, brother. Bueno, definitivamente no venía lento. Debe haber sido el uniforme o la ruta. Ya trabajaremos en eso. A ver, espérame que no estoy entendiendo nada. ¿Quién eres tú? Soy técnico en urgencias médicas avanzado, Alfonso Lozano. Y estoy aquí para manejar el proyecto Hermes. Me comentó Raúl que ustedes ya pasaron su capacitación. Fíjate que a mí Raúl no me platicó nada de ti. Bueno, pues para eso estoy aquí. Te quiero pedir un favor, Gabriel. Me gustaría hablar con Erika Ávila y contigo aquí en media hora. ¿Me podrías ayudar con eso? Claro que sí. Poncho, ¿verdad? Erika Ávila, Erika Ávila. Ay, Gabriel. Si vuelves a decir que te venías matando, no has entendido nada del proyecto. Hola, soy Salvador, paramédico de la Cruz Roja, con 2 buenos compañeros a bordo. ¿Usted llamó? Sí, sí, yo llamé, soy Jovita. Ah, ok, Jovita, cuénteme, ¿qué pasó? Es mi esposo, vomitó toda la noche y desde entonces no ha parado. Ya le di todo lo que se me ocurrió, pero lo echa. Ok. De verdad lo veo muy mal. ¿Está bien? Ven, pasen, es sí. Por aquí. Sí, vamos con usted. Hasta ahora mi esposo siempre había sido sano. Ah, pero eso sí, siempre anda con gastritis. Y lo peor es que nunca me hace caso. No se quiere tomar los medicamentos. Siempre le tengo que estar dando los horarios, que si este cada 6 horas, que este otro cada 8 horas. A ver, pero horas, ¿no dice que vomita todo lo que come? Bueno, sí, no, pero... No, no se preocupe, estamos aquí para ayudar. ¿Dónde está su esposa? En el baño. A ver, niño, dame eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Tú espera en la ambulancia y te avisamos si necesitamos camilla, ¿ok? Federico, dije que no te quedaras aquí. ¿Qué? Niño. Pensándolo bien, es un buen servicio para que te fugues, ¿eh? Te espero en la ambulancia. Dale. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Cine del 11 presenta en el ciclo Encuentros Inesperados, El Espinazo del Diablo, un filme de Guillermo del Toro. Sábado, 22:30 horas. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 1 de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus raíces. Y aunque estén lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para México. Y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal. Tienen hasta el 31 de marzo para participar. Porque México está donde están ellos. Yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del 1 de julio. Instituto Nacional Electoral, INE. Jovita, ¿hay algún otro padecimiento que no me haya dicho? Yo digo que es una úlcera, pero no me sorprende, se la pasa haciendo corajes. Está bien, desde ayer que empezó a vomitar, ¿cómo cuántas veces? Muchas, nos amanecimos sin pegar el ojo. Aquí les traigo esto, voy arrancando la ambulancia. Ay, gracias, Johnny. Para servirles. Federico, lo vamos a llevar al hospital. ¿Al hospital? No, no creo que sea necesario. Ay, joven, ¿no tiene una medicina y ya? Federico, ¿ya ves? Por no hacerme caso, ya te quieren llevar al hospital. Ay, ¿cómo eres necio, de verdad? Jovita, no creo que sea grave. Ya sacó todo lo que tenía que sacar. Es precaución, por seguridad. ¡Ay, Federico! ¡Otra vez me ensuciaste! ¡Ay, no puede ser! Vomito con sangre, ¿eh? Vámonos ya. Bueno, ya podemos empezar o vamos a seguir en silencio. No, mira, Erika, le estaba comentando a Gabriel aquí que soy el técnico en urgencias médicas avanzado Alfonso Lozano y estoy aquí para asegurarme que el proyecto Hermes no sea un fracaso. Perdón, pero ¿por qué sería un fracaso? ¿Puedo ser completamente honesto con ustedes? Por favor. Lo mínimo. El proyecto Hermes podría ser un fracaso simplemente porque la persona que lo propuso está muerto. Yo creo que tú tenías cuidado con lo que decía. No, he terminado. Yo conocí a Damián Molina. De hecho, éramos grandes amigos. Y si algo amaba a Damián, además de la Cruz Roja y su hijo, eran las motos. Él sabía cómo desmantelarlas, cómo cuidarlas, cómo repararlas, cómo transformarlas, cómo mejorarlas. ¿Alguno de ustedes tiene aquí una moto? Eso pensé. Cuando Damián no podía reparar sus motos, él acudía a mí. Yo, además de ser paramédico, soy piloto profesional. Y si queremos que la Cruz Roja esté patrullando en las calles con motos, vamos a necesitar más que un paramédico que sepa manejarlas. Vamos a necesitar motociclistas. Y si yo logro que alguno de ustedes logre convertirse en uno de esos, ya ganamos. Así que, Gabriel, que yo sé que tú has luchado mucho por este proyecto, y Erika, que yo sé que lo has apoyado bastante, quiero darles la formal bienvenida al proyecto Hermes. Mañana comenzamos oficialmente. Ahora, si me permiten, pues me gustaría invitarlos a comer. Señor Federico, ¿me escucha? ¿Le cuesta algo? Muchas gracias. Prepara mascarilla y una cánula nasofaringia. No, a ver, Jovita, por favor. Johnny, ¿cuánto falta? Mucho tráfico, compañero, no puedo hacer mucho. Tiene una TEA de 50 sobre 30, apúrate. Federico, no puedes decir. Jovita, por favor, siéntese, ya voy. Siéntese, por favor, Jovita, ¿ok? Estamos cuidando a su marido, déjanos trabajar. Voy a cambiar a 10 litros. Sí. Johnny, hey. ¿Cómo vamos? Ya casi. ¿Por qué quieres cambiar de sede? Por buscar un cambio de aires, básicamente. Bueno, la verdad es que nos caes como anillo al dedo. Vamos a necesitar mucha ayuda ahí abajo con la plantilla de paramédicos base. Gabriel Gaitán es el responsable de todos los paramédicos, ya lo conocerás. Lo conozco. Creo que fue una generación abajo de la mía. ¿Te di clases? Sí. ¿Cristina Gómez? Es que mi apellido de soltera es Elizalde. Señorita Elizalde.
Sí. Has cambiado. Recuerdo que eras muy tímida. Te daba miedo hasta hablar, te temblaban las manos. Sí, puede ser que sí. Entonces creciste en Toluca. Pues sí, digamos que no tuve de otra, ¿no? ¿Y ahora? Ahora ya tengo de otra. Pues no se diga más. Empiezas mañana, bienvenida. Muchas gracias. Yo le reporto a Gabriel que te integras con él mañana. Muy bien, con permiso. Pásale. ¿Cómo vas? No puedo dormir. Me he pasado día y noche viendo videos de personas que han pasado por lo mismo que yo, tratando de entender un poco, tratando más bien de entenderme un poco. Natalia no me cree, el doctor tampoco me creyó. Me dijo que probablemente fue parte de algún medicamento que me administraron, pero no puede ser. ¿Qué viste, Gabriel? Me acuerdo perfectamente de todo. Me acuerdo de que me cargaron, me movieron y de repente estaba en la ambulancia. Y estaba yo ahí, acostado. Estaba Salvador de este lado, Natalia estaba en el salón. Me acuerdo perfecto de todo lo que pasó. Es más, Natalia... Sí te creo, yo escuché historias parecidas en el hospital. La gente se veía a sí mismo. Es que es así. Es tal cual. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo fue para ti? No, yo no vi nada. Yo me fui como desvaneciendo poco a poco las imágenes. Todo entró como en... fuera de foco. Y de pronto, nada, digo. Y luego desperté y estaba en el hospital y me dijeron que estaba bien, que solo había sido intoxicación. Todavía no lo puedo creer. No, yo tampoco. Bueno, pero eso, esto tuvo que haber cambiado algo en ti, ¿no? Sí, 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 mucho. Siento como que... como que ahora la vida sí tiene un sentido. Siento como una especie de fuerza diferente, ¿no? Pero claro, ahora tengo un problema más grande en mi casa, porque mi marido está obsesionado con que deje la Cruz Roja, porque puedo perder la vida, porque es un riesgo. Pero él no se da cuenta que justo estando aquí y teniendo la posibilidad de ayudar a los demás, eso es lo que le da sentido a mi vida. Y eso es lo que me hace sanar. ¿Tú qué necesitas para sanar, Gabriel? Necesito entender lo que me pasó. Necesito saber qué era esto. Esto lo vi perfectamente, me acuerdo, tengo la imagen en mi cabeza. Natalia dice que no pudo haberlo visto, que esto no pudo haber pasado, pero yo me acuerdo haber visto esta imagen, me acuerdo perfectamente.
Yo te creo, Gabriel, yo te creo. Cuenta conmigo para lo que necesites. No sé si en algo te puedo ayudar. Sí. Necesito que alguien me escuche y me crea. Yo te creo, totalmente. Nada más que te quiero pedir un favor. Sumamente delicado. No quiero que Natalia se entere de nada. De nada hasta que yo no tenga pruebas reales. Gabriel, no te preocupes. Cuenta conmigo. De verdad. Gracias por mi café. Eso es formidable, claro, muy bien. Señorita, le presento a Federico. Paciente. Por favor, no me puedes. Señorita, le presento a Federico, paciente masculino de 50. Tenemos que seguir muchos años juntos. Pues padre, ya ¿eh? Cuéntale cosas, venías. Doctor, doctor, échanos la mano, por favor. ¿Por en taxi? No, toda tuya. Arriba. Exagerado eres. ¿Sí huele muy mal? Está mu... ¿Qué tal? Está mortal. A ver, prende, prende. Está cabrón. Ya, cálmate. Vamos a un recorrido nostálgico por la música que siempre nos ha acompañado. Noche Boleros y Son, con Rodrigo de la Cadena y Luana Gardi. Esta semana, Consuelo Velázquez. Viernes, 22 horas. Canal 11. Los acaban de sentenciar. ¿Y qué? Seguro salen al ratito. No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde, cumplir es nuestra misión. ¿Están en mi oficina? Lo agarras y te integras, ¿sí? Sí. Gracias. Jefe, entonces, ¿a dónde me toca? Aquí. ¿Qué? ¿Vamos a cubrir juntos? Sí. ¿Ah, sí? ¿En dónde? En la estación de bombero. ¿Y eso? Hola, hola. Hey. Hola. ¿Cómo estás, Clara? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Eh? ¿Huele feo, no? Uh-huh. Sí. Creo que es aquí bueno, al lado. Traicionero. Nos vamos, vamos. Vamos. Ay. Okay. ¿Qué pasó, chava?
Más respeto a la ambulancia, ¿no? Bueno, nunca había visto yo tanta vomitada, ¿eh? Pero nos portamos muy bien porque nadie vomitó. Aguantamos muy bien. Me encanta que se ven bien, pero por favor, entreguen la ambulancia como se las entregaron, ¿sí? Eso yo le dije a hacer. Gracias, John. Llevamos 3 horas limpiándola, no se le quita con nada. ¿Qué quieres que hagamos? Que la próxima tengan más cuidado y así no van a tener que limpiarla 3 horas. Bueno, tal vez mejor la próxima vez le decimos al paciente que por favor que no vomite, que en la Cruz Roja nos regañan. ¿Y qué te parece si terminando de limpiar esto te subes a la bodega y arreglas todo para que no andes de hocicón? Pues también te lavo tu coche. Mira, cabrón, ¿quieres que te corra la Cruz Roja o qué? A ver, ya calma, calma. ¿Eh? Jefe, sí, estamos haciendo lo mejor que podemos. Está complicado, pero ahí vamos. Enséñale a este cabrón a respetar y a callarse el hocico. Sí, sí, te corre. Bien ahí. Cállate. Ya, calma, no lo tomes personal. No te lo tomes personal. Buenas, buenas, buenas. Buenas. ¿No que las motos no operaban de noche? Las motos no, pero yo sí. Y me tocó contigo, qué suerte, ¿no? Conmigo y con ella. Me gusta saber que vas a cubrir conmigo cuando pensé que ya no lo ibas a hacer. Oye, ¿no iba a pasar mi último día en La Roja metido en la oficina? Exacto. ¿Ya se conocen? ¿Alfonso? ¿René? No, nomás de oídas, digo, pero tú eres la que te vas, ¿verdad? Sí. Qué lástima, justo cuando llego yo. Bueno, pero vamos. Bueno, vámonos, que los lesionados no se van a curar solos, ¿o sí? Voy a manejar yo, me toca. ¿Quién es la jefa? No, pues... ¡Tú! Las damas adelante, por favor. ¡Buena guardia! Gracias. Buena guardia. ¿Puedes contar un chiste para que se diviertan? No, Rocky. Chistes no, por favor. No. ¿Quién me está hablando así? Además, es en honor a René que ya se va. Ordena los chistes que quieras. Eso, ahí les va. ¿Ustedes saben qué sale de la cruza de un burro y un guajolote? Morimos de curiosidad. Pues los ojos del guajolote. ¿Alguna novedad que quisieran comentar del último turno? Checaré la bitácora y si tengo alguna duda los buscaré a ustedes. Es muy importante que revisemos el mantenimiento de todas las unidades. Hay por ahí unos detalles que no me quedaron muy claros. Quiero que todo esté funcionando al centavo. Entonces, ¡firmes! ¡Ya! ¡Rompan filas! ¡Ya! A trabajar, jóvenes. Oye, como militares. ¿Gabriel? ¡Chief! ¡Caray, Gabriel! Pero qué gusto verte, cabrón. Vente, chido. Eres mucho mejor que la última vez que yo te vi. Es que también la última vez que me había estado hecho una garra. Sí, tienes razón, ¿eh? ¿Y a qué se debe que estén ustedes aquí con nosotros? Pues nada, decidimos venir a ser guardia con los más alados de la ciudad. Aquí siempre hay mucha acción, ¿eh? Pero no para los tímidos, ¿eh? ¿Qué pasó, jefe? ¿Que no la reconoce? Mire bien. Míralas bien. Acuérdese, estaban conmigo ese día. ¿Y cómo están? Mucho mejor. Qué gusto verlas, ¿eh? Qué gusto verlas. Gracias. Aquí, pura gente valiente. Pues sí, che. ¿Cómo ha estado? Cuéntame. Pues a ver, Gabriel, cuéntame. Volviste a la vida, ¿no? Prácticamente, sí. ¿Y cómo te caería que te bautizáramos otra vez? No, che, ¿qué pasó? Eso fue hace 20 años. No. ¡Jóvenes! ¡Ey! ¡Jóvenes! No, ¡hay bautizo! ¡Vamos, hay un bautizo! ¿Todo el ejército? Por supuesto. Dije que iba a ser algo más personal. Tú dijiste que querías, ¿eh? Tú dijiste que querías. Ok. ¿Sabes a cuántos grados estamos? ¿14? No. 13. No, es que no entiendo por qué estás haciendo esto. Todavía te puedes arrepentir. Mira. Natalia, porque lo quiero hacer, porque me morí, volví a nacer y quiero hacerlo. Es tradición. Tradición. Hasta el señor Bruno está así que no sabe por qué estás haciendo esto. No, a saber, lleva 25 años haciendo esto. Honestamente, yo tampoco. No entiendo. Dame un beso. No. Dame un beso. No, te vas a congelar. Neumonía, pues no. Pero tú me vas a cuidar. No. Ya. Haz lo que quieras. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Denle duro, ¿eh? Porque parece que está muy... ¡Listo, hijo mío! ¡Listo! ¡Que ascendió nuestro señor! ¡Listo! ¡Satanás! ¡Satanás y sus obras! ¡Que el Señor Todopoderoso!
Con esa cara de pocos amigos, tan pocas ganas de reírse de ti, ¿eh? ¿Qué? ¡Eres mi héroe, Gabo! ¡Me toca a ti, ándale! ¡No, qué! ¡Tú quisiste, yo no! ¡Muere! Ay, Gabriel, no. Me da mucha ternura, ¿sabes? Y está loco. Sí. Se debe estar helando. ¿Por qué hace sí, seguro, esto? Seguro. Bautizo, ¿por qué bautizo? Bautizo porque es adicto a la adrenalina, porque... porque está obsesionado con eso. Ya sé. Yo también estoy feliz de estar aquí, pero... pues claro, no voy a hacer algo así. Me encantaría ser tan libre como él. ¿Tú? ¿Sí te lo he enseñado? Sí. Esta es mi hija. Oh. Está increíble. Oye, igualita a ti. Ya sé. ¿Quieres ser chef? Ah, sí. Está padre, ¿no? No sé, yo no me imagino a nadie que prefiera nada más que paramédico. Para mí esta es la mejor carrera del mundo, pero bueno. Chef también está padre. Hay que comer, ¿no? Sí. No, ella no creo que quiera ser paramédico después de lo que nos pasó. Bueno, y sobre todo porque mi esposo se la pasa diciendo que estamos mal, que estamos locos por hacer esto. Él opina que esto está... ¿Cómo crees? ¿Y entonces tú qué haces? Porque yo no te lo he dicho, pero a mí me parece que es muy admirable el hecho que tú estés aquí hoy. Después de haber estado enterrada. Bajo escombros. ¿Te puedo dar un abrazo? No, gracias, Natalia, en serio. Esto se estaba cocinando, ¿no? Debe estar helado. Ay, ve, por favor, y llévale un cafecito o algo. Ya no lo castigues, ve. No. Ay, es un lindo. Bueno, le voy a llevar un café y le voy a llevar su chamarra. Por favor. Le voy a decir que... o sea, que es de tu parte o algo. Que se lo manda su tía Clara. Eso dile. La tía. Eso dile. Ok, le voy a decir. ¿No traes nada? Eso no te lo traigo yo, eso te lo trae Clara. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no traes una mano? Porque le hice un favor a Clara. Es el mejor café con azúcar que he probado en mi vida. Aquí está tu chamarra. Qué idiota. Qué idiota eres, ¿eh? Te amo. Apúrate, Gabriel, vamos adelantando. Vamos, vamos. Radio, con tus botas. ¡Ay, qué! ¡Tu café! ¡Adentro! Los acaban de sentenciar. ¿Y qué? Seguro salen al ratito. No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde, cumplir es nuestra misión. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. El primero de julio de 2018 en el Distrito Federal... ¡Corte! Ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. ¡Tres, dos! En la Ciudad de México elegiremos jefaturas delegacionales. ¡Corte!
ya no son jefaturas delegacionales, ahora son alcaldías. ¡Tres, dos! En la Ciudad de México elegiremos alcaldías cada 3 años. ¡Corte y queda! Seguimos siendo chilangos, ¿no? ¡Claro! ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Eh? ¿Ya podemos entrar? Te mueres de ganas por entrar, ¿verdad, Goloso? Pero por supuesto. Adelante, ¿sí? Listo, vamos. Adelante. Venga. No, adelante. No. Ustedes dos quédense aquí abajo y esperen cuando salgamos. Clara, Natalia, reciben personas. ¡Vámonos! ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Necesitas apoyo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hola? Trae fuego, cuidado. Hola, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, me quedo yo con el gabo. ¿Te lo dejo? Vos, ¿no? Pasa. ¿Vamos a pasar entonces? Gracias. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba preparando, al parecer, un postre flameado y de pronto todo explotó. ¿Todo por allá atrás bien? ¡Ayuda! ¿Oíste? ¿Oíste? Sí. ¡Ayuda! ¿Oíste? Al fondo. Sí, un nivel. Sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Somos paramédicos de la Cruz Roja, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto, necesito que me digas qué hay a tu alrededor. La jodida. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Estaba alguien contigo, Roberto? Estoy solo. Tranquilo, Roberto, somos paramédicos de la Cruz Roja, te vamos a ayudar. Necesito que no te muevas, ¿sí? No te muevas. Si no te mueves, vas a estar bien. ¿Cómo te llamas? María. María, te voy a poner estos apósitos, son estériles, es para que no se te infecte la quemadura. Además de la espalda, ¿qué más te duele? Creo que es lo que más me duele. ¿Qué más te duele? Hola, María, soy René. Voy a checar tus signos vitales. Permíteme tu brazo, por favor. Gracias. Quédate un poquito hacia el frente, ¿te duele? Ok. ¿Me van a sacar el tubo? No, porque si sacamos el tubo, tenemos el riesgo de lastimar algún órgano. Baja esta mano aquí. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó? ¿Estás? Las hornillas de la estufa estaban haciendo un ruido raro y yo quise revisar. Y de repente escuché un estruendo muy fuerte y proyectado. Y vi pasar toda mi vida. Tranquilo, vas a ver. Ahorita vamos a cortar esto y va a venir un compañero, va a cortar el tubo. Después lo vamos a fijar para que no se mueva. Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor cuando eso pase, ¿sí? Okay. Hay que tener preparadas las donas para cuando terminemos de hacer esto. Ahí tengo una ya preparada. No, con cuidado, respira, mamá. Por favor, pueden atender a la gente. Sí, ya están atendiendo mis compañeros y ya hay otras ambulancias que están atendiendo y vienen más refuerzos, ¿ok? ¿Me puedes permitir tu dedo, por favor? ¿Eso te va a servir de aquí a que llegamos al hospital? No, me lleven al hospital. No, te tenemos que llevar al hospital. No, tus heridas son muy graves, necesitas atención hospitalaria inmediata. Te tenemos que llevar al hospital. No me puedes curar aquí ya. Lamentablemente lo único que podemos hacer es asegurarnos que tu traslado sea seguro. No, porque ya no puedo ir al hospital. No me lleven. Sí. Porque yo no tengo papeles. Te puedo agarrar la migra. ¿De dónde eres? De Nicaragua, Bárbaro. Vete, respira. Tranquila, por favor. María, hospital. Respira. Tengas miedo. Vas a estar bien. Mira, a mí hace unos meses me pasó algo similar. Me quedé atorado en un temblor y se me quedó un objeto atravesado aquí en la pierna. Así que no te preocupes. Sé perfectamente por lo que estás pasando, ¿sí? Me duele mucho. Ahorita mis compañeros van a bajar y como te expliqué hace rato, vamos a cortar el tubo y vamos a fijar esto muy bien. ¿Sí? Tengo miedo. No tengas miedo. Aquí estamos contigo. Te vamos a sacar de aquí. Confía en mí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya vienes? Ya venimos. Anubis. Pásenle por acá, por favor. Escúchame, por favor. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Lo principal es tu bienestar, tu salud.
Nosotros no somos ninguna autoridad, somos imparciales. No te vamos a entregar a la policía, ningún tipo de instituto, migra, nada por el estilo. ¿Está bien? Estas son las mejores manos, María. Las mejores. Ha sido un placer. Necesitamos que corten el tubo este. Objeto instalado. Intercostal izquierdo. A ver. Ya les dije. Tranquilo, vas a estar bien. No tengas miedo. La entrada va a cortar, vas a sentir dolor, es normal. En cuanto termine, vamos a colocar eso y te vas a sentir muy bien. ¿Sí? Vamos a fijarlo con las donas, el vendaje. Procede, procede. ¿Listo? Con cuidado aquí la curva. Ustedes van muy bien. Cara. ¿Cómo les puedo ayudar? Muy bien. ¿Tiempo nos damos la vuelta? La ambulancia está lista, la tuvimos que mover. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Roberto, esto que estás despierto, ¿qué? Oye, no sé si la persona para mí puedes. Voy. Para acá. Bien. ¿Cómo se llama el señor Gabo? Gabo. ¿Cómo se llama el señor? Gabo, ¿estás bien? Se llama Roberto. Roberto, ¿cómo se llama? ¿Estás bien, Gabo? Sí, estoy bien. Con cuidado. Tres arriba. A mi cuenta. Eso. Uno, dos, tres. Vamos. Ahí está. Maneja. Manejo yo, sí. Rectifica pulso. ¿Qué hacemos? Voy a sacar el tubo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. No te lo puedo. Ok, entonces me voy con cánula y todo, ¿no? Sí, tenos ahí y a mi cuenta me vas a ayudar a voltear y enseguida vas a hacer. Sí. ¿Ok? Una, dos. Aprieta. Ayúdame, Natalia. Tu cuenta, Natalia. Uno, dos, tres, cabeza. Vamos. Una, dos, tres. Ok. Listo. Empiezo RCP. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho, nueve, diez. No, no, Gabo, no me hagas eso. Yo por favor. Una más. Saca mi diagrama de penicilina, por favor. Digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Seis, siete, ocho, nueve, vamos. Diez, once, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos. Tres, 20, 21, 30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 151, 152, 153, 154, 155
Aquí estamos, mi amor. Aquí estamos. Logramos. Logramos, chaval.